primeros puntos que, que para mí es súper interesante ver y en la comunidad lo noto con mucha frecuencia es el ego como un impedimento para aprender de mentores porque pensamos que, o porque si nosotros aprendemos de un mentor, tenemos que de alguna manera admitir de que no sabemos algo. Bueno, que de hecho, <coughs> Ay, uh, <coughs> esto hice bien uh -huh. introducción, perdón. Sí, me parece a, bien, que está bastante claro. Estamos en claro, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno. Eh, de, de hecho, ayer me pasó, estaba eh, dentro de la comunidad de INMT, estaba hablando con, con alguna de las personas, y surgió un tema que surge sorprendentemente seguido, digo sorprendentemente cuando uno lo piensa desde el punto de vista racional. Emocionalmente es muy común, y de hecho es algo que a mí me pasó, y que mucha gente cuando entra dice, a mí también. Y es la dificultad de pedir ayuda. Y es una cosa muy loca, porque uno dice, ay, tenés la posibilidad de recibir ayuda externa para que resolver tus problemas sea más fácil y sin embargo la mayoría de las personas cuando les preguntamos dicen a mí me cuesta pedir ayuda y cuando y si lo pensamos desde un punto de vista racional es difícil encontrar el motivo pero cuando incorporamos la idea del de ego como enemigo de repente empieza a ser más fácil o más claro y ahí tenés como varias caras de, en este ejemplo ¿no? de pedir ayuda, que por un lado puede ser que nos cueste pedir ayuda porque pensamos que podemos hacerlo solos o pensamos que tenemos las respuestas eh, correctas y que no nos hace falta otra mirada. Pero también nos puede pasar que pensemos que, eh, que es parte de lo mismo, como que en realidad no, no nos pueden aportar nada mejor o no o el, o el pedir ayuda es como ser vulnerable que también pasa con las ideas de negocio, mucho en la comunidad y, y con la gente que llega a Super Hábitos, por ahí el no querer compartir, el, el preguntar algo, pedir ayuda o no querer compartir, como, mira, estoy pensando esto, ¿qué opinas Estoy pensando, esta es mi idea, porque sentimos que por ahí lo que tenemos es tan bueno que nos lo van a robar o que no nos van a poder aportar nada mejor. Y tiene que ver con esta idea de que estamos trabajando hoy del ego, de pensar que como que tenés vos todo claro, entonces no necesitas de los demás. Sí, que, que de hecho estamos hablando de buenos hábitos. De esto, de esto se trata este episodio. Y, un, y el hábito eh, recomendado detrás de todo lo que vamos a estar diciendo hoy sería cultivar un sentido muy realista de... o no cultivar mucho sentido del ego, porque nos va generando todas estas dificultades. Y lo que decía Mati es súper es clave. Muchas veces hay personas que quieren... Eh, que tienen un problema, pero... El, o sea, no pueden simplemente admitirse ante sí mismos el hecho de, ok, si yo voy y pido ayuda. Más si, si es algo con lo que nosotros hemos pasado tiempo trabajando. Porque muchas veces si alguien viene y me dice, Che, Santi, ¿qué tal sos para bailar, danza clásica? Yo decir, soy malísimo. Y no me importa decirlo porque no tiene nada que ver, primero que, que nada conmigo, en términos de que lo haya hecho antes, y además no tiene nada que ver con las cosas en las cuales yo asigno mi valor de soy una persona buena. Pero si por ejemplo alguien viene y me dice, Che, Santi, eh, en este tema de negocios, me parece que estás equivocado. Yo no tengo problema a mí me encanta, pero sí, sería mucho más probable que yo tenga una resistencia eh, mm -hmm. del ego que me podría traer muchos problemas porque muchas veces entrar en las situaciones con una perspectiva de ok, esta persona puede ser que sepa más que mí, más que yo, perdón, o incluso si no sabe más que yo en general, sabe algo que yo no, me permite aprender mucho más rápido.